...de economía doméstica. ¿no? A mí me parece que si estamos en una situación de crisis y tenemos que salir de ella, lo que hay que hacer es hacer medidas diferentes, habrá que poner soluciones. ¿no? Y es ahí donde yo veo que quizá el gobierno pues esté, esté más flojo y que estas eh, supuestas subidas o aumento de las expectativas de crecimiento pues puedan fallar ¿no? eh, esta semana hemos visto que por fin se ha alcanzado un acuerdo entre sindicatos y patronal para el tema de, de los ERTES, con ahí la, con la ministra de trabajo yolanda díaz pero es quizá el único acuerdo en el que se ha podido llegar a consensos. Es decir, la única, la única solución, quiero decir, a la que se ha podido llegar a consensos. Eh, la propia ministra Neida Camiño parece que está en contra de la reforma que también su compañera de Gobierno dijo en sede parlamentaria o propuso en sede parlamentaria, la reforma del mercado laboral. Eh, tenemos en cuenta que hay un plan de, de recuperación, transformación y resiliencia que es unívoco, es decir, ahí no están participando el resto de partidos políticos y todo esto dentro de un plan hasta el 2050 en el que solamente hay un actor principal, cuando es, vamos, lo, lo, lo normal y lo que ha pasado en las, en las últimas décadas es que detrás de este gobierno venga otro de distinto color y también se tenga que contar con, con el resto de partidos políticos del arco parlamentario. Es decir, a mí me da la sensación de que, sin ser, ya digo, economista, estas cifras no son muy creíbles o la recuperación no no tiene unos buenos cimientos cuando es solamente eh, un solo partido el que tira del carro sin contar con los demás y encima dentro de ese propio gobierno están entre sí enfrentados.